Bienvenidos a mi canal, es José Miguel, y en el día de hoy te voy a enseñar cómo pesar en tu iPhone. ¡Woo! Sí, así como lo oyes, cómo pesar en tu iPhone. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Señores, yo estaba buscando en internet como el que no quiere la cosa y me encontré con esta balanza en iPhone. Y yo dije, déjame ver si en verdad funciona. Y de verdad, señores, estoy sorprendido y con ustedes voy a hacer el try it off de esta balanza super cool. Yo estaba investigando y no está disponible para todos los iPhones. Simplemente están disponibles para los iPhones que tienen la función del 3D Touch, porque simplemente hace como que presione la pantalla y es la que activa la funcionalidad para poder pesar los alimentos y las frutas, o en este caso tu mano, que es humana, porque debe detectar que es natural, como que es orgánico lo que está pesando, para poder activar lo que es el 3D Touch y la pantalla y pueda pesar el objeto correspondiente. Lo he probado con otras cosas, con mi AirTag, con mi AirPod, y no funciona. Y vamos ahora a ver qué tal, de verdad que sí, porque me pareció una función muy interesante que nos puede sacar de aprieto a la gente que es un fit, que le gustan siempre pesar la comida, y eso le va a venir muy bien. Vamos a hacer la prueba de fuego, señores, con un limón. Vamos a ver qué tal, de verdad que sí. Uy, yo estoy nervioso, señores. Déjame ver. Y miren, sí, señores, pesa, lo que dice ahí, pesa, va a dar redundancia. Traje otra fruta también y vean que en verdad es súper cool y hace el peso correspondiente. Incluso ahí te dice todo lo que, una información correspondiente que no sé cómo se lee porque no estoy viendo el celular y no me deja verlo, pero ahí ve que hay información que dice, no sé lo que dice. Señores, esto está perísimo, de verdad que sí. Y by the way, la fruta huele riquísimo. Si tú sabes cómo se llama esta fruta, por favor, dímelo en los comentarios, porque yo de verdad no sé cómo se llama. La encontré y como que la puse. Pero en verdad, señores, esto del peso funciona súper, súper, súper cool, súper bien. Tienes que tener cuidado con la superficie para que no te vaya a rayar el teléfono. Trata de hacerlo con frutas o cosas que no sean rayables, porque te vaya a destrozar la pantalla, porque de verdad tú sabes que la pantalla del iPhone siempre es un poco sensible. El link de esta aplicación, o mejor dicho, de esta página, estará aquí abajo en la descripción. Así que si gustas pasar por ahí, hazlo, porque de verdad te va a servir por lo menos de entretenimiento o de tener ese hack como que cool, como que ah, lo sé y tú no. Y de verdad, ese es uno de estos. Y si te gustó el video, si te fue útil, por favor, dale like y suscríbete, porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa. José Miguel es un canal de Tenopin con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.